Buenas tardes con todos, buenas tardes, muchísimas gracias por la presencia esta tarde. Se encuentra con nosotros el ministro de Cultura, el doctor Ciro Gálvez Herrera, ministro de Cultura, y también la señora Anaí Durán Guevara, ministra de la Mujer. Vamos a pedirle por favor a los presentes guardar un poco el orden y el distanciamiento. No nos olvidemos por favor el tema del distanciamiento social. En tanto, esperamos la llegada del señor ministro de Salud, el doctor Hernando Ceballos, que ya se encuentra en camino, acercándose, por favor, a este lugar. Así que vamos a guardar unos minutos, por favor, en tanto llega el señor ministro de Salud. Muchísimas gracias. Canaca, Cuyacanaca, Jumanaca, Jumamacipta, Sataje, Chuimán, Perú, Tasiñani.
Manta Tatamaru, Manta Mamamaru. No han caído casi ni quien aspa. Pachatata Inti, Pachamama. Paiku na pa kami kaya taro asayku. Gabing kay, ayu, chipibu ayu. Chaping no kaya ko kasayku kaypi. Naspa, kay, ta, irimayusani. Kaypi, apuin kasyang kaypi, ginatin paipas, irimayuha. Sila simiti. Amo iwao kicha, chipibu. Warmi, si pivo warmi, vamos. Upas, jamucho, jamuy. Cae machuraco, cae pi. Mana, como verán, la cultura indígena es. Hay paridad y complementariedad. Eso es nuestro mundo indígena. Y aquí lo encuentran. Pero antes que yo hable, que hablen nuestros hermanos, los dueños de casa. Ellos, los chipibos. Mayuchi. Manejo, Hativi, Ministerio, Huecanaco, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Ministerio, todo lo que están presentes y toda la comunidad que vivimos en Cantagallo y los visitantes también. Huicán aquí mató aquí, no muy bien. No jugón, cascata nada, matoyuya, no hay que no, no, no jugón cani, main cani, cascatas, no hakunas, hatikupi, no hará muscocus cajaluki buinoku, no hará iikirene, chonka ustura, rabu chonka ustura, vadicia, hati vadicia, 25 años. No, no, no hay que asentar. Mora hati de vivo, mamá va a tirar. Main cuni, hapo una chapa de ichi. Y rama camabi, no, no, con la ichi. No, aquí en el ministerio, buena hikiabo, buena huentiabo, buena aquí mi tisinayabo. No, aquí en el. No, ahora cuni, no, mai. No, ahora cuni, no, reconocente. Como patrimonio, como nación shipiba, jati vinino maizana, jascata nara, un matocune, y rape, jacun minuto. Por favor, podría ser un ícaro, homenaje a, ¿no? Pupilma. Un ícaro. Pupilma. Ahí está. Thank you.
sople el tututo para darle pena, ¿no? Nada más hacer un ritual. Pachatata, Hang Pahmi, Kai Lapi Risha. Pachamama, Hang Pahmi, Kai Lapi Risha. Songhun Chispi, Sumah Kachum. Yuhanchis, Warmi, Harin, Kaipi, Kashanchis. Yaspa, Kaipi, Saminchaska, Kachum, Songhunchis. Amayakispa, Kai Piru Suyunchis, Ayin, Hatumiyachu, Hapahayachu, Chai Minuha Kaipi, Irmasiani, Ankunapa, Apuyi, Apahu, Yu, Ankuna, Shibibu, Ankuna, Kai Ayuyu, Hakichi, Naspa, Ruakuchu, Wasikichi, Chaitan Nuhapas, Mayakuni, Naspa, Yu, Ayin Kausainiu, Kasunchi, Chaya. ¿Qué he dicho? Lo que he dicho que suplicamos al Padre Inti, Pachatata, a Pachamama, que esta hoja es producto de la Madre Tierra y que nuestros corazones se abran. No estemos en discusiones, hagamos que esta hermosa tierra crezca y todos seamos unidos y felices, como antes lo fue. No nos olvidemos eso. Aquí está el señor ministro, aquí están los señores que son dirigentes de este Ayllu, de este lugar. Están esperando su pedido hace mucho tiempo y es tiempo que se cumpla. Que no, como pueblos indígenas, no queremos ser utilizados. 30 años y seguimos siendo utilizados. ¿Hasta cuándo? Parece que seguimos siendo pobladores o indígenas o seres humanos de última clase en un país tan diverso como el nuestro. Y exijo que sea un país pluricultural, multiétnico y multilingüe, y que todas lenguas habidas y por haber se cultive, se enseñe en primaria, secundaria, universidad, y incluyendo los profesionales. Que se titule un profesional sabiendo una lengua indígena. No es justo que hablen francés, inglés y nuestras lenguas indígenas no tienen valor. Pues eso que se haga. Eso suplico como indígena y como nuestros pueblos también. Muchas gracias. ¡Ay, ay, ay! Queremos hacer una entrega del mapa etnolingüístico hecho por el antropólogo José Luis Portocarrero. Un trabajo que realmente necesita ser visto, observado, no solamente por el Ministerio de Cultura, sino porque esto es transversal para todos los ministerios, y conocer que en el Perú tenemos 47 o 48 lenguas y más de 55 etnias o identidades étnicas. Y aquí está el señor José Luis Portocarrero. Ahí está. Todos pueblos indígenas, con fotos, tiene usted con su nombre, su lengua, su población y el número de usted. Por favor, hay que escribir. Claro que sí, para usted, señor ministro, para que. ¿Ministro acá? Wow, que panicuna. Añanche y kichik mi cae pinchaski va cae kichik manta. Avaris cae kichik hina kunangme. Runa kuna. Wakcha runa kuna, campesino kuna, indigena kuna. Rixia discanchi. He dicho, hermanos, les agradezco por recibirme. Y hoy es un momento histórico que comienza
la verdadera integración de todos los peruanos, de todos, hispanoperuanos, peruanos originarios, afroperuanos, shipibos, aymaras, conibos, ashánicas, todos los que hemos tenido la bendición de Dios de nacer en este nuestro país tan maravilloso. Yo les agradezco, hermanos, y vamos a tener en cuenta este mapa etnolingüístico. Me alegra encontrar un hermano quechua. En la mañana estuve en plena Amazonía. Hay quechuas allá. Pero todos los indígenas nos sentimos identificados. Parece que hay un sentimiento que nos une y que hoy es el momento histórico que estamos ya teniendo participación en el gobierno, como ven ustedes. Y yo les recibo con mucho cariño esto y vamos a verlo. Está precisamente en proceso de implementación la interculturalidad. La idea es que el Estado, para comunicarse con cada pueblo originario, lo haga en el idioma originario. Es lo que puedo adelantarles y más bien creo que cuánto falta para dar inicio al programa oficial de la vacunación. Ya está. En camino ya el ministro de Salud. Ya. Entonces, hermanos. Entonces, gracias, hermanos. Bien, muy buenas tardes. Acaba de llegar.